Todavía no son oficiales las salidas de Gundogan y de Vitor Roque, pero casi. Gundogan, según están informando todos los medios de comunicación deportivos en estos momentos, habría alcanzado ya un acuerdo con el Manchester City, además de tener el ok del Barça para salir libre. Se comenta hoy, creo que dije ayer, que eran 16 millones de euros brutos. Hoy hablan de más de 18 millones de euros brutos lo que cobraría Gundogan en el Barça. Yo como culé solo puedo decir gracias al jugador. O sea, lo digo así de claro. Vuelvo a insistir en lo que dije ayer. El futbolista que decidiera salir de su zona de confort, estando en el Manchester City muchas temporadas, ganándolo todo, siendo un jugador importante, con Guardiola, en un equipo competitivo, cobrando un pastón, que decidiera salir para venir al Barça cobrando lo mismo, a un proyecto nuevo, a una liga nueva, en la fase final de su carrera, ¿no? Que siempre puedes tener dudas de si vas a rendir, tal, nueva ciudad, nuevos compañeros. Pues la verdad es que Gundogan arriesgó y yo creo que ha hecho una temporada muy buena para ser su primera temporada, teniendo en cuenta el contexto. Yo creo que la temporada de Gundogan ha sido muy buena. Y agradezco pues la llegada del jugador que se decidiera por venir al Barça, la profesionalidad del jugador que haya hecho una buena temporada y ahora que haya decidido salir con toda la, bueno, con toda la sintonía del mundo al parecer con la directiva del Barça. A lo mejor cuando salga y se vaya desde la lejanía lanza algún recado, ¿no? Alguna indirecta o algo por el estilo, ya veremos. Pero lo cierto es que hasta el momento no ha dicho ni una mala palabra, ni una mala palabra, y parece que su salida pues estaba totalmente pactada entre el club y el propio jugador. Ya comenté ayer, que creo que no hace falta que lo vuelva a repetir, porque es que hay gente, aunque bueno, en realidad sí, porque sigue apareciendo, ¿no? Gente que dice cosas un poco, para mí, un poco extrañas, ¿no? Del estilo. No, es que, ¿cómo puede ser que salga Gundogan y tal? Y no es, bueno, es un jugador que iba a jugar detrás de Lewandowski en el 4-2-3-1, que es una posición donde el Barça tiene, voy a decir, hasta overbooking hoy, sin Gundogan. Imagínate con Gundogan. Sin Gundogan tenemos a Pedri, tenemos a Olmo, tenemos a Fermín, tenemos a Pablo Torre, tenemos a Rafinha, tenemos hasta a Gavi cuando se recupere, que podría ser un jugador que juega ahí perfectamente también. Tenemos a Guille Fernández, incluso a Tony Fernández, ¿no? O sea, ya veremos. Pero tenemos a muchas, muchas opciones ahí para esa posición. Mientras que en el doble pivote, pues Gundogan, para mí, podía jugar ahí, pero bueno, lo que dije ayer, ¿no? Lo que dije ayer. Yo lo veo un favor al Barça, un favor tremendo al Barça, el poder reducir la masa salarial. Yo creo que simplemente con su salida se van a inscribir todos los jugadores que estaban pendientes por inscribir, y además dejará hueco, ¿no? Falta ahora por ver lo del Lenglet, que de momento aún no tenemos confirmación ni oficial ni semioficial. Hoy, ahora mismo estamos hablando de algo semioficial, porque repito que ni Barça, ni City, ni jugador han hecho oficial su salida, lo mismo que Vitor Roque, como vamos a comentar ahora, pero es semi oficial. O sea, ya lo he dicho muchas veces durante estos últimos años, cuando todos los medios de comunicación deportivos coinciden en algo, al 99% de probabilidades, pues es un poco como el Here We Go de Fabrizio Romano, ¿no? Rara vez suele fallar. Pasó aquella vez con Messi y quizás la de Mbappé en 2022, pero muy raro, muy raro. Entonces, pues agradecimiento a Gundogan, desde luego. Yo creo que los culés, todos los que somos culés, no podemos más que estar agradecido por atender la petición del club, por salir de una manera cordial, amistosa y por haber sido profesional esta temporada. Al mismo tiempo, con 34 años de edad, o prácticamente 34, y la ficha que tenía, está claro que pues podría ser incluso un problema dentro del vestuario si él no jugara todo lo que querría jugar, ¿no? Porque
pues ya sabemos que Gundogan es un futbolista competitivo, que quiere ser importante en el equipo y la verdad veía bastante difícil su titularidad esta temporada, perdón. Entonces, bueno, volverá con Guardiola al Manchester City y también yo pienso, desde el principio se rumoreó, ¿no? Que su familia pues no estaba curioso, ¿no? Porque siempre suelen decir al revés, que la gente prefiere a Barcelona a Manchester. No sé, yo desde luego, yo soy de climas fríos, ¿eh? Yo soy de climas fríos, yo ya lo he comentado por ahí en Twitter algunas veces y más ahora en verano. Yo soy de climas fríos y sinceramente entre Manchester o vivir por aquí, por el sur de Europa, preferiría vivir en Manchester. Aún el otro día vi las temperaturas y dices, qué envidia, macho, qué envidia. Noches de 14 grados, que abres la ventana y te da un fresco maravilloso, ¿no? Y dices, ¡buah, qué delicia! ¡Qué maravilla! ¿No? Yo, desde luego, a mí sí me dicen, no, pero es que tal, yo he estado en Barcelona, a mí Barcelona, pues sí, me parece bonito, tal, tal, no sé qué. Pero yo, no sé, quizás en vidas pasadas o algo. Si es cierto eso de las vidas pasadas, me da la sensación de que debía andar por ahí, por Noruega, Irlanda, Escocia y por Reino Unido, ¿no? Porque soy claramente de climas fríos. Y pues me da la sensación de que los Gundogan, no, bueno, no digo que sea por el clima, pero sí quizás que estaban, ya llevaban muchos años y estaban hechos a esa ciudad, a vivir allí, así que. Pues también, me alegro que recuperen su vida y que allí pues puedan estar en su casa, ¿no? En su casa, sintiéndose en su casa y bien. Ojalá Gundogan, yo pienso, me da la sensación de que sale bien del Barça. Guardiola en su momento ya dijo claro que le parece que Gundogan en el futuro puede ser un. Cuando le preguntaron sobre a qué jugadores de los que entrenó veía como entrenadores a futuro, habló de Busquets. Y habló de Gundogan. Algún otro por ahí también, ¿no? No sé si dijo de Rodri también. Pero Gundogan, como venís comentando vosotros, ¿no? Que tuvo a Klopp, tuvo a Tuchel, tuvo a Xavi, tuvo a Guardiola tantos años, tuvo a Flick. Pues hombre, es todo el ADN Cruyff, todo el ADN alemán. Más el propio carácter de él, que se le ve un tipo directo, contundente, sincero. Sincero, pero no maleducado. Es decir, yo lo he visto en sus ruedas de prensa, estas polémicas, ¿no? La del postclásico y la del postpartido de Champions, que para mí, insisto, una vez más se malinterpretó lo que dijo. Yo no vi en ningún momento que se quisiera meter de forma directa con Araujo, ni muchísimo menos, sino que lo que estaba haciendo era un análisis de la situación y punto. O sea, yo al menos así lo vi. Y bueno, si en el futuro efectivamente se convierte en entrenador, pues aquí yo espero que tenga las puertas abiertas. Que tenga las puertas abiertas. Aunque claro, ahí habrá que ver de nuevo lo que acabo de comentar, ¿no? No sé si a lo mejor. Bueno, yo no me quiero meter en temas personales, ¿eh? Que a ver si voy aquí a culpar yo a la mujer de Gundogan o algo así, cuando no la conozco de absolutamente nada, pero lo que dicen por ahí, pues es que no estaba tan contenta como en Manchester y tal y cual, entonces eso puede pues influir, ¿no? Pero con todo, si en el futuro él entrena y les gustaría volver a Barcelona y el Barça necesita de entrenador, pues aquí desde luego yo creo que sería bienvenido. Entonces, agradecimiento total, solo yo al menos, yo como culé, yo pienso que la mayoría de culés es lo mismo, solo tenemos palabras de elogio y agradecimiento para un jugador que es pues una leyenda del fútbol, una trayectoria espectacular, títulos, goles, rendimiento, impresionante, impresionante Gundogan, que además, pudiendo irse de vacaciones a un sitio, yo que sé, Arabia, a ganar más, pues ha decidido seguir compitiendo, ir al Manchester City y seguir en la línea en la que estaba, ¿no? En fin, una pena, eso sí, esperemos que no nos crucemos en el camino al Manchester City para no tener que enfrentarnos ni a Guardiola ni a Gundogan, entre otros. Eso respecto a Gundogan. Luego, respecto a Vitor Roque, también todos los medios de comunicación deportivos ya están dando por cerrado el acuerdo Barça-Betis, que sería un acuerdo de cesión. Se habló de venta, de que el Sporting de Portugal podía pagar 20 millones de euros fijos más 10 en variables,
y cosas así. Pero finalmente, pues parece ser que va a ser una cesión con sin opción de compra. Una cesión pura y dura de una temporada. Y bueno, yo debo reconocer que por una parte me gusta esa cesión, porque así lo podemos tener cerca y mirar su evolución, a ver cómo va a poder conocer al jugador, porque al final, claro, no es que no hemos conocido al jugador nada. Nada de nada, o sea, vamos a ver, antes de que fichara, yo tengo aquí los vídeos, cualquiera los puede ver, de que yo tenía dudas con el jugador, de que yo no me podía posicionar, siempre lo dejaba claro, ¿no? Yo estaba, como culé, agradecidísimo al jugador por el esfuerzo que hacía para venir aquí, porque tenía otras ofertas, ofertas donde le pagaban más pasta. Pero él, seguramente porque André Curie le convenció, pues presionó, hizo todo lo posible para rechazar todas las ofertas y venirse al Barça. Yo en ese momento lo que veía era del jugador era velocidad, era presión, era que, oye, pues parecía que tenía gol. Pero sí que es cierto que yo lo que veía también era que no había demasiado desborde, uno contra uno, calidad técnica, teniendo en cuenta que no era un jugador demasiado alto. Me sorprendía que en el uno contra uno pues no fuera un jugador más desequilibrante, con más recursos, ¿no? Y tal, y no me terminaba de quedar del todo claro de qué jugaba el jugador, porque aparte por envergadura no terminas de verlo como 9 fijo, tampoco es extremo porque no tienes habilidad de uno contra uno, entonces lo veía más como una especie de Villa, Pedro, de ese tipo, de Juli, de ese tipo de jugador, ¿no? Que juega por fuera, alrededor del 9, y rompe hacia adentro, desmarque, ruptura, ataque al espacio, buscando el balón siempre al espacio, presionante y fajador. Llegó aquí y yo todo lo que vi a mí me gustó. Es que esa es la realidad, la única realidad que puedo decir. El día que debutas en Las Palmas, sale allí como 10 minutos, tuvo 3 ocasiones. Y se rieron de él porque las falló. Y hombre, yo, cualquiera que siga este canal, cualquiera que me conozca ya desde los tiempos de los blogs, en Yahoo Eurosport, siempre he dicho lo mismo. Para mí lo más importante en un delantero es generar la ocasión. Generar la ocasión, generar ocasiones, porque entrar, entrará. O sea, salvo que seas malísimo, entrar terminará entrando. Entonces, así fue, de hecho. Jugó ese rato contra Las Palmas, para mí lo hizo muy bien. Poco después juega contra Osasuna otro ratillo y la primera que tiene de cabeza, pum, para adentro. El gol que inaugura el marcador y que nos da que es fundamental para que el Barça gane el partido, cuando iba 0-0 ya en la segunda parte y estaba costando mucho contra Osasuna, repito. Luego juega otro ratito contra el Alavés, grandísimo gol, demostrando movilidad, demostrando que acompaña bien en ataque, buena definición, lucha. Ese partido este donde lo expulsa de manera miserable el Munuera Martínez, este, en una acción donde es juego peligroso. Bueno, son muchísimas cosas, pero entre ellas falta sobre Vitor Roque. Y entre todo lo que podía pitar, va y pita juego peligroso de Vitor Roque para sacarle la segunda amarilla en 10 minutos y expulsarle. Que claro, así luego tiene la poca vergüenza de pedirle las dos amarillas para Cubarsí el otro día. Claro, acostumbrados a robar. Cuando tú estás acostumbrado a robar, cuando tú estás acostumbrado a hacer trampa, cuando no te dejan hacer trampa, entonces lo consideras un robo. Porque dices, pero si antes me dejabais robar, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Y crees que tú crees el ladrón, pues que el ladrón son los demás porque no te dejan robar. Es increíble, ¿no? Es increíble. Pues lo de Vitor Roque fue así. Entre una cosita y otra, no, nunca pudo tener continuidad. Sale contra el Atlético de Madrid en aquel muy buen partido que hizo el Barça, que ganó 0-3. Consigue forzar una expulsión, demostrando de nuevo movilidad, mucho ataque al espacio, mucha viveza mental, esa actitud de la que yo digo, ese ADN que yo digo, estar muy concentrado. Yo le veo a Vitor Roque con esa. Pero bueno, yo en el Barça, desde luego, no puedo decir nada que no sea que lo que ha hecho Vitor Roque en lo poco que le han dejado jugar está entre bien y muy bien. 6,5 es lo mínimo que le pongo. Un 6,5. Dejando claro que yo todavía no conozco al jugador y no me atrevo a decir nada del jugador, de si es buenísimo, de si es malísimo, de si es tal. Yo no sé. No sé, aún no tengo una posición clara. Solo puedo decir que en lo poco que le...
Para mí es una sensación similar a la de Matheus Fernández cuando juega contra el Dinamo de Kiev, hace un partidazo y Koeman no le deja volver a jugar. Dices, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? O sea, son cosas muy raras. Muy raras. Hacer semejante desembolso cuando tienes problemas económicos y que luego no le dejes prácticamente ni jugar, ya no Xavi, sino ahora Flick. Muy raro. Muy raro. Muy raro. No me gusta nada. Pero bueno, el jugador está cedido. Va al Betis y la pena es no saber qué es lo que le ha dicho el Betis al Barça en las negociaciones. Porque yo lo que espero, siempre digo lo mismo, es una cesión de calidad. Y una cesión de calidad significa yo vine aquí por Vitor Roque, porque Vitor Roque va a ser titularísimo, porque Pellegrini quiere a Vitor Roque sí o sí, y porque va a apostar por él totalmente. Porque si no va a apostar por él totalmente, entonces problemas. Ficharon a Abde, se suponía que iban a apostar por él, no han apostado por él. Juega algunos tramos, hay días que la rompe, otros días no juega, juega poco, toca el balón poco y todo lo bueno que había mostrado en Osasuna se ha ido dispersando. Continuidad cero. Culpa del jugador, seguro que tiene mucha. Le faltará actitud, no meterá toda la tensión e intensidad que quiere Pellegrini, seguro que hace cosas mal. Pero aún así, el problema aquí yo no hablo tanto de oye, ¿tendrá calidad? ¿No tendrá calidad? No, no. Yo aquí de lo que hablo es, si tú haces una cesión, el jugador tiene que jugar. Esto es como Dest y su cesión al Milan. ¿Qué sentido tiene cederlo al Milan para que luego juegue un día sí y tres no? Luego lo llevan al PSV y se revaloriza. Si lo hubieras llevado al PSV desde el principio, probablemente hoy hubieras conseguido llenar la caja con 15 o 20 millones de euros. Porque si en una temporada ya demostró muchas cosas Dest en el PSV, en dos temporadas tengo muy claro que que el tío la hubiera roto. O sea, se hubiera salido allí. Pero desgraciadamente, pues bueno, tuvo la lesión esta grave y el Barça no le quedó otra que dejarle salir. Además, solo le quedaba un año de contrato. Pero vamos, que es uno de esos fichajes, como digo, de Chiesa, ¿no? O sea, fue un fichaje de 20 millones de euros que la pérdida es ninguna. O sea, y si pierdes y no consigues recuperar absolutamente todo el dinero o tener una plusvalía, es por tu culpa, por chapucero, por no hacer una buena cesión. Lo mismo con Vitor Roque. Con Vitor Roque, la cesión, ya digo, espero que sea porque Vitor Roque va a jugar de verdad en el Betis. Con la ausencia de jugadores, con la ausencia de nueves que tiene, se fue Ayoce, se fue Borja Iglesias, con la ausencia de atacantes que tiene el Betis, espero que Vitor Roque juegue como nueve en el Betis. Sin embargo, ya digo que yo no termino de ver del todo al jugador en esa posición. A mí me parece más que es un jugador para el 4-4-2, para el 3-5-2 y para fluctuar alrededor de jugadores como Lukaku, de Dzeko, de, bueno, Tammy Abraham, ese tipo de nueves, ¿no? Haaland, Lewandowski. Para jugar en un 4-4-2 con un 9 estático que descargue de espaldas y él que se mueva alrededor aprovechando esa tracción que genera el 9 que juega de forma fija. Si juega en un 4-2-3-1, como suele ser el de Pellegrini, como único punta, yo no sé, yo ahí no termino de verlo. Es un poco como lo de la Real Sociedad. La Real Sociedad y el Betis juegan bien, es un fútbol muy similar, que me gusta. Pero por un lado no generan tantas ocasiones como deberían generar y por otro lado, siendo el único punta, pues no sé yo cuántos balones le llegarán a Vitor Roque. Si el chaval luego recibe poco balón, juega tres partidos, no marca gol, la gente empieza a murmurar en la grada de pero este paquete quién es, tal, no le marca a nadie y el chaval empieza a ponerse nervioso de buf, madre mía, que no sirvo tampoco aquí en el Betis, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues se puede destrozar la carrera ahí. Yo espero que no. Yo espero que no. Espero que él sea fuerte mentalmente, que luche con todo como lo ha hecho en el Barça. Y bueno, con esta cesión, pues se pueden abrir puertas. Puertas de regreso o incluso una puerta de propio traspaso al Betis. Si el jugador la rompe en el Betis y el Betis dentro de un año, pues está dispuesto a pagar por el jugador. En todo caso, pues bueno, es una pena,
Yo tenía ganas de verle al menos un poco en el Barça, pero estaba claro que pues no, algo pasaba, ¿no? Algo pasaba con el jugador y tal y cual. Una operación muy rara. Una operación muy rara, muy extraña desde el principio. Mientras Xavi te pide un pivote, tú haces esto. Pues hombre, ahí Xavi tiene razón, no, tiene toda la razón tampoco, tiene más que toda la razón. Y aquí Deco, Curí, Laporta, pues evidentemente es para apuntar en la pizarra de pros y contras, de errores y aciertos. Un error, no tanto por Vitor Roque, no tanto por, no, qué mal Vitor Roque, no, 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 si no es por eso, es porque estás demostrando con esto que lo has fichado sin plan. Que lo has fichado sin plan y que el poco dinero que había para poder invertir, que poco, pero mucho al mismo tiempo, porque con 30 kilos, con 30 kilos más los 3,5 de Oriol Romeu y el salario que ocupan Vitor Roque y Oriol Romeu, yo creo que se podía ir a por algún pivote, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, en fin, totalmente criticable, por supuesto, pero veremos qué rendimiento da en el Betis. Ojalá funcione bien. Ojalá funcione bien y que se quede en la Liga Española, pues nos permitirá hacerle un seguimiento más de cerca, ¿no? Más que nada porque va a jugar contra los mismos equipos que nosotros. Es a eso a lo que me refiero, ¿no? Si va, yo qué sé, si hubiera ido a Portugal o va a otra liga, a Francia o por ahí, dices, bueno, está aquí brillando o no brillando y pues, puede ser por esto, por lo otro y tal. Pero siendo aquí en España contra los mismos equipos, pues yo creo que nos podemos hacer una mejor referencia. Aún así, insisto que me inquieta bastante el hecho de que probablemente va a jugar en 4-2-3-1 como el único punta, el único referente. Y a mí eso no me termina de. No me termina de encajar. Pero lo veremos. Pronto saldremos de dudas. Al mismo tiempo, tampoco me gusta nada que llegue al Betis en la jornada 2. Sin pretemporada. Va a tener que ir ahora a un sitio nuevo, compañeros nuevos, ciudad nueva. Conceptos tácticos nuevos y adaptarse sobre la marcha en vez de tener todo el verano para poder hacer pretemporada con ellos y tal y cual. A mí es lo que más me ha molestado de este verano. Yo entiendo que dices, bueno, hay que apurar las opciones hasta el final para ver qué ofertas hay, qué ofertas aparecen, porque pues no son las ofertas que queremos, entonces vamos a esperar hasta el día 30 de agosto. Al final, para hacer una cesión había que esperar hasta el 21 de agosto. Pues yo creo que esto perjudica la adaptación del jugador y a nosotros. Pues estamos ahí ahora, ahí a última hora, aprieta que aprieta. En fin, te queda esa sensación de capaces de que al final acabamos haciendo un fichaje ahí a última hora. Intentan fichar a Chiesa en el último momento y va y no entra el fichaje porque Deco tardó 5 minutos extra en. Pues como en 2021, cuando cerraron la salida de Griezmann a falta de un minuto. ¿Qué dices? A ver, pero esto. ¿En serio hacía falta darle tanto morbo a todo esto? No sé. Yo a veces creo que es por dar espectáculo, ¿no? Por decir, por ser protagonista hasta el último momento. Pero yo creo que ahora mismo no estamos en ese punto. Estamos más en un punto de mira. Organízame bien el equipo, rápido, ayuda al entrenador a tener ya su plantilla perfilada. Y ya cuando estemos mejor, más cómodos en el tema fichajes, pudiendo pagar más, pudiendo hacer esto y lo otro, pues ya ahí si quieres hacer un poco de fantasía y teatro, pues hazla. Pero ahora no, no estamos para determinadas cosas, creo yo. En fin, esperemos que Vitor Roque pues, pueda rendir bien en el Betis, ojalá. Y de nuevo gracias a Gundogan porque es muy importante su salida desde el punto de vista del fair play financiero. Veremos en este sentido, Vitor Roque, su cesión, pues claro, aquí no veo. No sé si se harán cargo de toda su ficha el Betis o de la mitad de la ficha. Me imagino que de un porcentaje mínimo. Mínimo, ¿no? En fin, nada más. Lo dejo aquí. Os animo a que la caja de comentarios os acabe vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.